tenemos aquí, Eva y Ike. Buenos días, Eva. Buenos días, atrevida. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ¿a quién quieres darle los buenos días hoy? Pues mira, hoy le quiero dar los buenos días a todo el mundo, menos a los que nos van a subir la luz. A esos no. Ya estamos con las nuevas tarifas, es verdad. Que lo habéis visto, nos van a cobrar hasta por ir de farao en el póker, macho. Es verdad, ha subido todo. Todo. Bueno, ¿cómo va a subir la luz? Que Paquirrín ha salido pidiéndole a la Pantoja toda la herencia de su padre, menos los trajes de luces. Por si acaso se los cobran. Bueno, y por si alguien no se ha enterado todavía, atrevido y atrevida, es que vamos a tener una única tarifa de luz, pero con tres tramos diferentes de hora. Está el valle, el llano y el pico. Que vale. Tú dices, pero esto que es la factura de la luz o la vuelta ciclista, vamos a ver. Es verdad. Bueno, eso sí, lo que aseguro que te sube el contador. Claro, el ciclismo además, todo. Pues bueno, está el pico, ¿vale? El pico, que es el tramo más caro y que empieza a las 8 de la mañana. O sea, que acaba de empezar. Acaba de empezar ahora mismo, a las 8 de la mañana. ¿Sabéis qué significa eso, no? No. Que a Luz Casal, un mañanero, le sale por un ojo de la cara. Toma ya. Apaga Luz, sí, hombre, tiene que apagar. De hecho, ahora Luz Casal, si tiene que comprar la bombilla, se la va a comprar debajo con su marca. Ah, vale. ¿Vale? Bueno, pero es que luego está la fase más barata, ¿vale? Que es el valle. Y el valle va de 12 de la noche a 8 de la mañana. Anda, ¿y qué significa eso? Pues que los únicos que van a ir con la ropa bien planchada van a ser los búhos, los de Crepúsculo y Chimo Bayo. Vale. Hombre, que no nos va a dar el sueldo no nos da para pa ver la luz al final del túnel, macho. Hombre, está la guadaña pidiéndose el turno de noche. Hombre, como hagan un remake de Poster Gay, Caroline va a tener que correr hacia la luz, pero de emergencia, ¿sabes? Hacia la luz. De hecho, yo creo que la Cenicienta no salió corriendo a las 12 de la noche porque se rompía el hechizo. No. Salió porque tenía que poner una lavadora. Hombre, claro, ya te digo. Así que atrevido y atrevida, si queréis ahorrar, intentar recargar todos los aparatos electrónicos por la noche. Sobre todo los que son muy, muy, muy importantes. Como el Satisfacer. ¡Toma ya! ¡Toma ahí! ¡Eva! ¡Y qué!